Renfe, por orden de Costas, comienza a derribar el campo de fútbol dos placeres. Por estar ubicados en terreno marítimos terrestres y a no cumplir la concesión administrativa. Leurizán quedó sin instalaciones para práctica y xogo de este deporte. Leurizán es la parroquia más poboada de este municipio y carece absolutamente de instalaciones deportivas, agravada con desmantelamiento del campo de fútbol, que constituía la única contraprestación que tuvo a parroquia por los recheos efectuados en los años 60. No queremos que se construya en el mismo lugar que estaba. Aspiramos a ir más allá, a una recuperación integral de ría. Por eso nos presentamos un plan plurianual para compensar esta débeda histórica que Pontevedra ten con la parroquia de Leurizán, acompañando de correspondiente orzamento extraordinario. Entre las infraestructuras y servicios que solicitamos está la construcción de una instalación deportiva que alberga un campo de fútbol y que supla o pechado en este mes de janeiro de 2016. Por eso apoyamos esta propuesta, el uso de Leurizán.